how the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. Señora Garrett, ¿dónde están Kimberly y Arnold? ¿No desayunan? Voy a ver si están bien ahora. No se preocupe por mí, la ayudo a bajar. Confíe en mí, tengo músculos que ustedes no conocen. Está bien, Arnold. Llévame como un San Bernardo y vendré a rescatarte. Más bien chigüeño. Kimberly, ¿qué te sucede? No se preocupe, señor Drummond, está cruda. Estoy bien, papi. Solo estoy cansada. Me pasé casi toda la noche estudiando. Debes haber estudiado mucho. Se te salieron las ruedas de la cabeza. Ay, con un buen desayuno se sentirá mejor. Gracias. ¿Y por qué tuviste que estudiar tanto? Oh, el nuevo director nos tiene locas montando la obra de teatro. El Croco es el peor. ¿El Croco? Se llama Crocker, pero parece un cocodrilo. Bueno, ¿qué importa el nombre? El nombre no importa, pero un cocodrilo sí. Tengo que hacer los trabajos de la escuela en la noche porque en el día estoy ocupada ensayando y además soy responsable del vestuario que tiene que estar listo para mañana. Ay, no sé cómo hacerlo. ¿Y no las ayuda el ama de llaves de la escuela? Tuve una discusión con el Croco y renunció. Yo soy bastante hábil con la costura y te podría ayudar. Sí, la señora Garrett hace de todo, es perfecta. Es Superman con faja. Señora Garrett, me va a salvar la vida. ¿Creen que puedan pasar el día sin ella? Sí, papi. Está bien, señora Garrett. Aquí los hombres nos arreglaremos. Gracias, señor Drummond. Me voy a cambiar. Hombres, recuerden esta vez que los platos se lavan con detergente y no con cera de piso. Bueno, ¿qué va a pasar ahora con nuestra alimentación? ¡Sí! No se preocupen, cocinaré algo para cenar. Les repito, ¿qué